Salta esta noche a través de la pantalla de Fox, Rafa. Es lo que manda el técnico Greg Vanney en el arco con el número 25, Alexander Bono, con el número del equipo de Toronto, mientras que las Chivas Rayadas del Guadalajara salen a Cifer. Así es, tenemos en la portería sustituyendo a Cota. Primer mundo, tuvimos la oportunidad de estar un ratito ahí, sí. Ya después tuvimos que abandonar. Hasta que te dijeron y me dijeron, y su boleto VIP, joven. La creación poco a poco, ahí está Bradley Salcido, develando el trofeo. Este es el nuevo trofeo. Partido, Ricardo Montero se lleva el silbato a la boca y dice que se juegue. Y yo le digo, arranca el juego que detiene. El italiano, el futbolista más talentoso, se va a encargar de meterse como un central para hacer el 3 contra 2. Y la pelota hacia el centro. Se quita al jugador, hace la finta Godínez, Pizarro muy atento, no perdona. 1-0 a Chivas. Vean qué gran jugada de Brizuela, centra, Godínez la deja pasar sabiendo que está atrás Pizarro. Y bueno, este partido empieza con una gran emoción. Rafa Márquez Lugo. Sí, muy bien, se duerme por completo el canadiense Jonathan Osorio, lo aprovecha muy bien Carlitos Cisneros. Y cara, lo de Chuy Godínez jugando ya con una tranquilidad, sabedor de que la deja pasar y está atrás Rodolfo Pizarro. Bueno, gol de vestidor para el equipo del rebaño. Dirían en Guadalajara. Justo sobre Pérez, justamente el balón es bueno para Delgado. Dentro del área, mandó el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jonathan Osorio! Llega cerrando la pinza y empuja el balón que no puede sacar ni Salcido ni Jiménez. ¡Estamos 1-1! ¡Rafa Márquez Lugo! Bueno, en la primera jugada en la que logra darse vuelta el italiano Giovinco, se la cede a Josi Altidor. Viene la prolongación a la subida de Euro Junior y no sigue la marca el Conejo Brizuela. No alcanza la subida de Jonathan Osorio, que llega y cierra la pinza. Aquí vemos nuevamente la jugada. Viene la diagonal, no alcanza a llegar el arquero, el Guacho Jiménez, y cierra muy bien la pinza el canadiense para marcar esto 1-1. Fernando Quirarte. Una gran jugada del equipo de Canadá. Aprovecha ese descuido, como bien lo comenta Rafa, por el lado derecho. Y bueno, llega cerrando la pinza Osorio fácilmente y empatan 1-1. Lo habíamos dicho, el equipo de Toronto iba a despertar y ya despertó, al igual para que tiene una pelota parada importante. Vamos a ver el servicio. De Pulido, nomás donde la pone. La verdad que ve, le pega hermoso con comba y la mete en el ángulo superior izquierdo. No sé si está ahí, colabora un poco Bono, no lo sé, la verdad, pero es un golazazazo. Sí, mi querido Rafa Márquez. Creo yo que sí colabora el arquero de Toronto. Y me da la impresión de que Pulido, más bien por la zona en la que está, decide tirar un centro. Sí. Con fortuna.